La mejor llave para resolver los problemas es la voluntad y la persistencia. Muchos de ellos se resuelven únicamente con esos dos ingredientes, pero también hay muchos otros que, aunque tengas esas dos llaves, son imposibles de resolver en el corto plazo. Creo que en este año, 3 meses, hemos caminado con proyectos que se veían inalcanzables o que estaban muy fuera de lo que era un solo periodo de gobierno. Yo siempre he dicho que es bienvenido el desarrollo, que es bienvenida la inversión, ¿verdad? Y que debemos de cuidar nuestra riqueza natural sin depredar, pero tampoco ponernos en manos de caprichos que vienen a perjudicar, ¿verdad?, a quienes no han tenido un empleo, a quienes están buscando la posibilidad de crecer, ¿verdad?, sin revisar de fondo si en efecto tenemos algún problema que a futuro podamos lamentar. Decirte, pues estamos a tus órdenes, en lo que podamos participar, contribuir, ayudar en tu gobierno, cuenta con nosotros. Y ya que ha terminado, ¿cómo se llama?, esta veda electoral en la que tenían sumido al gobierno estatal y a los gobiernos municipales, sí nos gustaría, gobernador, que nos digas qué es lo que nos espera de parte de tu gobierno, qué es lo que hay para el futuro inmediato y pues el mediano y a largo plazo. Muchas gracias, gobernador, por tu atención, y pues estamos aquí para escuchar lo que nos vayas a comentar.